Los negocios dirigidos por mujeres se están haciendo un hueco en el medio rural asturiano. Ellas están creando un estilo propio, distinto al que se conocía hasta ahora en el ámbito rural. Sus empresas se centran básicamente en el sector servicios. Conchi Prieto forma parte de esta nueva generación de jóvenes empresarias, muchas de ellas madres de familia, que tras su experiencia laboral en ciudades como Oviedo y Gijón, retornan a sus lugares de origen, donde apuestan por abrir su propio negocio en entornos más amables para ellas y sus hijos. Mi nombre es Conchi, soy de Cangas del Narcea y bueno, tengo una tienda de ropa infantil, es una tienda taller donde trabajamos moda infantil, hacemos actividades con los niños y demás. Y bueno, la idea surgió porque bueno, es un mercado que me interesaba, siempre me gustó y porque además siempre tuve la intención de volver a Cangas y trabajar aquí y hacer mi vida aquí. Yo estuve muchos años viviendo fuera, en Oviedo, en Gijón, hice mis estudios, tuve otro tipo de trabajos, pero bueno, la meta era esa, volver aquí y establecerme y formar aquí mi familia. Y bueno, finalmente, después de mucho pensarlo y de buscar muchas opciones, pues abrí mi negocio, Hola Caracola, moda infantil, y bueno, aquí estamos, llevamos 2 años con la tienda abierta y muy bien, la verdad que estamos contentos, está funcionando muy bien. Hola Caracola abrió sus puertas hace 2 años. Esta nueva tienda de moda infantil está situada en el centro de la villa de Cangas de Narcea, un espacio tradicionalmente comercial donde viven casi un centenar de establecimientos. Bueno, pues ahora estamos en el interior de la tienda, esto es Hola Caracola, moda infantil. Llevamos 2 años con la tienda abierta y trabajamos un sector de la moda infantil desde los 0 años hasta los 10 aproximadamente. Hay variedad de estilos, pero bueno, nos decantamos un poco por la ropa más clásica de vestir. Hay, bueno, conjuntos de niña de este tipo, trabajamos varias marcas, todo fabricado en España. Y bueno, es ropa de primera calidad. Nos movemos en una franja de precio media que, bueno, es asequible para todos los bolsillos y el estilo es básicamente este, conjuntos clásicos para niña y también para niño, que los niños a veces son los grandes olvidados de la moda y en este caso, bueno, para niño tenemos cosas muy monas también. Luego trabajamos una serie de artículos de puericultura, que son complementos para el carrito y para las habitaciones de los bebés. Bueno, y un poco el estilo de ropa que trabajamos en Hola Caracola es esto. Tenemos conjuntos desde primera puesta para bebés, esto por ejemplo para niño o niña. Este tipo de conjuntos, el punto, que bueno, aquí se vende muy bien, aquí ya sabemos cómo es el clima y bueno, este tipo de conjuntos aquí son necesarios. Luego para niños es una línea, bueno, un poco más sencilla, a lo mejor que lo de niña, porque bueno, los niños siempre nos gusta llevarlos un poco más sport. Y luego ya, bueno, para niña hay de todo. Tenemos desde el más impresionante, que sería este a lo mejor, que no le falta detalle, pero la verdad que aquí gusta mucho, a vestidos más clásicos, que estos incluso se hacen por encargo. Trabajamos con una casa que tenemos esa ventaja. Cualquier prenda, en cualquier momento, nos la hacen por encargo y funciona muy bien para arras, por ejemplo, que aquí, bueno, es a veces complicado encontrar el mismo modelo para varios niños, pues aquí ofrecemos esa facilidad, ¿no? A través de un catálogo se puede hacer el pedido y bueno, en poco tiempo lo tenemos en la tienda. Pero este no es un comercio típicamente convencional, donde el cliente entra, mira, compra y se va, sino que también a veces en su interior se improvisa un escenario para cuentacuentos, títeres y otras historias infantiles que quedan en el recuerdo de los niños y niñas de Cangas de Narcea que lucen la moda de Hola Caracola. Bueno, cuando decidí abrir la tienda, la idea era que bueno, había que ofrecer algo más que un comercio clásico y tradicional. Entonces, bueno, la opción era ofrecer a los pequeños, que al final es la clientela de este negocio, actividades que bueno, complementasen un poco la venta de moda. Y entre ellas, aprovechando siempre, tengo que decir también, actividades que se realizan en Cangas, pues Narcenatur, la Vendimia, incluso en las propias fiestas del Carmen, organizamos talleres que se puedan hacer aquí. Lógicamente es un espacio reducido y tampoco podemos hacer grandes cosas, pero bueno, hacemos cuentacuentos, hacemos globoflexia, pintacaras. Siempre que hay alguna actividad lúdica dirigida a los niños, como Halloween, por ejemplo, pues les hacemos aquí alguna actividad vinculada con el tema. Y luego a veces lo que hacemos es sacamos la tienda del espacio físico y la llevamos a otro sitio. Hace poco nos cedieron el parador, que estamos muy agradecidos porque fue un evento muy bonito, y allí les hicimos un montón de cosas a los peques. También un cuentacuentos, colaboran más comercios de la zona, que también son personas jóvenes, emprendedoras, que bueno, decidieron establecerse aquí y al final conseguimos hacer eso, que no sea única y exclusivamente entrar, comprar y marchar, ¿sabes? Que trabajar y relacionarnos más en otros niveles con los clientes, que al final es la gente que apuesta por tu negocio y que permite que sigamos aquí.
Conchi, junto a otras comerciantes locales, organiza y promueve actividades conjuntas que buscan ofrecer a sus clientes los mejores productos con un compromiso cercano y agradable. Una de las características que mejor define a estos establecimientos y uno de sus grandes atractivos para el consumidor, que cada vez más demanda un trato más humano y personalizado. Bueno, pues esta es mi tienda, justo enfrente de Hola Caracola, la tienda de Conchi. Y como estamos tan pegaditas y tenemos mucho tiempo juntas, pues de repente nos da por pensar y normalmente pues hacemos cosas juntas, colaboramos en varias cosas. Como por ejemplo, hace poco hicimos un evento en el Parador de Corias. Era un desfile de moda con showroom y bueno, Bonito Infinito se llamaba, un poco para presentar pues nuestras colecciones, lo que tenemos en la tienda, para darnos a conocer y bueno, que se vea que aquí en la zona rural como es Cangas, tan alejada del núcleo principal que sería Oviedo, pues hay oferta, no te hace falta ir a Oviedo para la inmediatez. Pues que quieres hacer un regalín, pues no hace falta ir a Oviedo, aquí tienes de oferta suficiente como para poder hacerlo, para la inmediatez del día a día y bueno, un poco para que se vaya viendo un poco que en las zonas rurales también se puede comprar y se puede obtener todo lo que necesites. Consciente de que el desarrollo de los pequeños comercios es también sinónimo de reactivación de la economía comarcal, el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos ha apoyado con la ayuda económica del Eje Líder la creación de este pequeño negocio en la Villa de Cangas. Bueno, pues a la hora de emprender un negocio hay un montón de cosas que no controlas y que necesitas ayuda y en este caso yo conté con la ayuda del Líder. Que bueno, a ver, a mí me resolvieron un montón de cosas, por no decir todas, desde los trámites más sencillos, lo que implica iniciar una actividad económica que la desconoces cuando no estás en este mundo, no sabes muy bien por dónde moverte, hasta finalmente una subvención que colaboró y contribuyó a poder llevar a cabo este negocio. Y bueno, yo solo puedo dar agradecimientos al Líder porque a mí me lo pusieron todo súper fácil desde el minuto uno en que llegué allí. Hicimos un plan de negocio, lo hicieron codo a codo conmigo, valoramos todas las opciones posibles, cuál era lo mejor, lo que no me convenía. Hicimos un estudio de mercado y vimos a ver si realmente era viable y era necesario un negocio de este tipo en Cangas. Que a ver, oye, la percepción de cada uno a mí me parecía que sí, pero también es bueno y escuchar a alguien que sepa de estas cosas. Y bueno, decidimos que sí, que podría ser un buen negocio y a partir de ese momento fue todo rodado y a mí, vamos, hasta el momento de abrir estuvieron al lado, mirando, ayudándome y la verdad que fue estupendo. Solo puedo darles las gracias y bueno, que llevo aquí 2 años y en parte es gracias a ellos.